Miren a ese fenómeno, corran, eso es contagioso. Gritaban los niños del colegio San Bartolomé en el pequeño pueblo de Jalapur, al sur de la India. El bullicio se propagaba rápidamente entre las estrechas calles polvorientas mientras los chicos corrían despavoridos, como si huyeran de una plaga. Pero no era ninguna enfermedad lo que desataba el pánico, sino la presencia de Mateo y Lucas, dos niños siameses que, desde su nacimiento, compartían un mismo cuerpo. El colegio recién inaugurado en Jalapur era un pequeño resplandor de esperanza en un lugar marcado por la extrema pobreza y el olvido gubernamental. Sin embargo, la llegada de Mateo y Lucas revelaba la cruda realidad de la discriminación arraigada en la comunidad. Los adultos apartaban la mirada, temerosos de lo desconocido, y los niños, como esponjas que absorben los prejuicios del entorno, adoptaban la aversión hacia los siameses como algo natural. «Hermano, ¿por qué los otros niños nos ven así?» preguntó Mateo, con una voz llena de tristeza y confusión, a su hermano Lucas. Los dos niños siameses, unidos desde el nacimiento por un vínculo físico que los hacía únicos pero también objeto de rechazo, compartían no solo un cuerpo, sino también un alma y un corazón lleno de inocencia. Sin embargo, su singularidad era malinterpretada por aquellos que los rodeaban, quienes veían su condición como un castigo divino, una marca de desgracia que debían evitar a toda costa. En medio del bullicio de la escuela y el constante murmullo de la comunidad, Mateo y Lucas se aferraban el uno al otro, buscando consuelo y protección en su mutua compañía. Pero mientras el mundo exterior les negaba aceptación, su vínculo fraternal se fortalecía, convirtiéndose en su refugio ante la cruel indiferencia de aquellos que los rodeaban. Así comenzaba la historia de Mateo y Lucas en el pueblo de Jalapur, una narrativa marcada por la lucha contra la intolerancia y la búsqueda incansable de un lugar donde pertenecer, donde su singularidad fuera celebrada en lugar de rechazada. Era el primer día de clase para Mateo y Lucas en el Colegio San Bartolomé de Jalapur. Los dos hermanos siameses, con sus corazones palpitando de emoción, se encontraban en un mundo completamente nuevo y desconocido para ellos. Nunca antes habían experimentado la sensación de sentarse en un aula, rodeados de otros niños, con un maestro que les enseñara. Para Mateo y Lucas, el concepto de la escuela era algo que solo conocían por lo que les contaban o por los pocos anuncios que veían. De otras partes, la madre de los niños, llamada Anjali, siempre los mantuvo ocultos del mundo exterior, temerosa de que fueran rechazados por su condición. Sin embargo, la llegada de la escuela representaba una oportunidad única para sus hijos, una oportunidad de aprender, crecer y tener más opciones para progresar en el futuro. Anjali observaba con nerviosismo desde la puerta de la escuela mientras Mateo y Lucas se adentraban en el edificio, con sus manos entrelazadas y sus ojos brillando de expectación. Había luchado contra sus propios miedos y dudas para permitir que sus hijos asistieran a la escuela, pero sabía que era lo correcto. Quería brindarles una educación y un futuro que ellos se merecían, a pesar de los obstáculos que pudieran enfrentar en el camino. Mientras los dos hermanos entraban al aula, fueron recibidos por miradas curiosas y murmullos entre los otros niños. Algunos los observaban con asombro, mientras que otros los miraban con cierta aprensión. Pero Mateo y Lucas, ajeno al juicio de los demás, caminaron con determinación hacia sus asientos, listos para enfrentar este nuevo capítulo de sus vidas con valentía y esperanza. Ningún niño quería sentarse al lado de ellos. El miedo se palpaba en el aire, algunos incluso lloraban al ver a Mateo y Lucas entrar al aula. La maestra, con su mejor voluntad, intentaba calmar los ánimos y explicar a los niños que la diferencia no era motivo de miedo ni de burla, que todos eran iguales y merecían respeto. Sin embargo, sus palabras caían en oídos sordos, y con el pasar de los días, la situación solo empeoraba. Mateo y Lucas se encontraban solos en medio de la multitud, rodeados de miradas hostiles y palabras hirientes.
Miren a esos dos cabezas, se escuchaba entre risas y susurros burlones. Algunos más osados les lanzaban cosas, convirtiendo su día a día en un constante calvario. Los niños, con lágrimas en los ojos y el corazón roto por la crueldad de los demás, finalmente decidieron abandonar la clase. Al llegar a casa, el peso del rechazo pesaba sobre los hombros de Mateo y Lucas. Se dirigieron a su madre con ojos llenos de confusión y dolor, preguntándole por qué los otros niños los odiaban tanto, por qué no tenían amigos. La madre, con el corazón partido por ver sufrir a sus hijos, trató de consolarlos con palabras de aliento y sabiduría. «Hijos, sé que estos días han sido muy difíciles para ustedes», comenzó la madre, abrazándolos con ternura. «Son niños muy inteligentes y valientes. Solo les pido que tengan la fortaleza necesaria para enfrentar las actitudes de los demás». Pero por dentro, su corazón se desgarraba al ver el sufrimiento de sus hijos, preguntándose por qué la diferencia debía ser motivo de tanto dolor y rechazo. «Mamá, tener esta enfermedad es malo», preguntó Mateo con voz temblorosa. «No tenemos amigos», agregó Lucas, con la mirada perdida en un mar de emociones. «No, hijos. No es una enfermedad», exclamó la madre con firmeza, apretándolos más fuerte contra su pecho. «Simplemente, para los otros niños, su condición les parece diferente y algunos tienen miedo». La madre, con sus palabras amorosas y su abrazo reconfortante, intentaba consolar a sus hijos y enseñarles a aceptarse a sí mismos a pesar de las opiniones de los demás. Pero en su interior, sabía que el camino hacia la aceptación y la comprensión sería largo y difícil, y rezaba cada noche para que sus hijos encontraran la fuerza y el coraje para superar las adversidades y encontrar la felicidad que tanto merecían. Al otro día, la madre de Mateo y Lucas se despertó temprano, como de costumbre. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando comenzó a preparar el desayuno. Empacó con cuidado dos pedazos de roti, un pan plano tradicional de la India, acompañado de un poco de dal, una sopa de lentejas que era una comida típica para los pobres en aquella región. «Papadums. ¿Dónde están los papadums?», murmuró para sí misma mientras rebuscaba en la cocina. Sin embargo, se detuvo al notar que Mateo y Lucas no se habían levantado aún. Con una ligera preocupación, se acercó a la habitación de los niños y los encontró acurrucados en sus camas, con expresiones de temor en sus rostros. «Mateo, Lucas, levántense». «Ya es muy tarde», instó la madre, tratando de animarlos mientras les ofrecía el desayuno que había preparado. Sin embargo, los niños parecían reticentes a levantarse. Con un nudo en la garganta, la madre se sentó junto a ellos y los abrazó con ternura. «¿Qué les pasa, hijos?», preguntó con suavidad, notando la angustia en sus ojos. «No, mamá, ellos nos tratan mal», murmuró Lucas, con la voz entrecortada por el llanto. «Por favor, hijos, si no van a estudiar, nunca podremos salir de esta pobreza». «Aquí no hay futuro», respondió la madre con voz temblorosa, tratando de infundirles un poco de esperanza. «Yo confío en ustedes». «Pero, mamá, nadie nos quiere», exclamó Mateo, con la mirada baja y el corazón pesado por la tristeza. La madre secó las lágrimas de sus hijos con ternura y les habló con voz firme pero amorosa. «Aunque no tengan amigos, vayan a la escuela por aprender, no por hacer vida social. Yo estaré orando siempre por ustedes, mis queridos». Los niños asintieron lentamente, comprendiendo el mensaje de su madre. Con un suspiro resignado, se levantaron de la cama y comenzaron a prepararse para ir a la escuela. Sin embargo, sabían que no sería fácil. Como era de esperarse, al llegar a la escuela, las burlas y los insultos comenzaron de nuevo, pero esta vez, Mateo y Lucas estaban decididos a enfrentarlos con valentía y determinación,
sabiendo que su madre siempre estaría allí para apoyarlos en su camino hacia un futuro mejor. En la hora de recreo, Mateo y Lucas se sentaron solitos en un rincón apartado, tratando de ocultarse de las miradas crueles y las palabras hirientes que les esperaban en el patio. A pesar del dolor que los embargaba, encontraban consuelo en el mutuo apoyo que se brindaban el uno al otro. «Hermano, sé que nadie nos quiere, pero tú me tienes a mí y yo a ti, ¿verdad?», dijo Lucas, buscando una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. «Así es, hermano», respondió Mateo con determinación, su voz apenas un susurro entre sollozos. «Mira esa tabla, ¿qué tal si hacemos un carro para entretenernos?». Con esfuerzo, se pusieron de pie y juntos idearon la forma de construir un carro de madera, utilizando una tabla y dos cauchos viejos que encontraron. Pasaron el recreo inmersos en su proyecto, disfrutando de la compañía del otro y dejando de lado, aunque por un momento, el peso del rechazo y la soledad. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Un grupo de niños se acercó a ellos, señalándolos con dedos acusadores y burlándose de su creación. «Miren, allí están los fenómenos», gritó uno de los niños, mientras otros se sumaban a las risas y los insultos. Uno de los niños más grandes se acercó con desdén y señaló el carro de madera. «¿Qué es eso que traes allí?». «Eso no es un carro, es una basura», exclamó con desdén, desatando una oleada de risas entre sus compañeros. Sin piedad, comenzaron a lanzar cosas y destrozar el frágil vehículo hecho por Mateo y Lucas, mientras ellos observaban impotentes, sintiendo como sus sueños eran destrozados junto con su creación. El dolor se reflejaba en los ojos de los dos hermanos, pero se aferraban el uno al otro, recordando las palabras reconfortantes de su madre. Aunque las lágrimas seguían fluyendo, trataban de no dejar que las palabras de los demás los afectaran más de lo necesario, encontrando fuerza en su vínculo fraternal y en el amor incondicional de su madre. Después de que los niños se marcharon, Mateo intentó reconfortar a Lucas, instándolo a mantener la cabeza en alto y no dejarse afectar por los comentarios despectivos. Juntos prometieron demostrar que eran más inteligentes y valientes de lo que los demás pensaban. Aunque por dentro temblaban de miedo, guardaban en su corazón las palabras reconfortantes de su madre como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Al llegar a casa, el hambre apretaba en los estómagos de Mateo y Lucas. Sin embargo, al darse cuenta de que la comida escaseaba, su madre les explicó con pesar que el desayuno había sido todo lo que tenían. Les confesó que no le habían pagado en la empresa y que tenían dinero atrasado. Los niños quedaron atónitos al comprender que su madre, en su sacrificio por ellos, había pasado hambre para darles algo que llevar al colegio. «Mamá, no importa cuánto rechazo enfrentemos, seguiremos estudiando», expresó Mateo con determinación, reflejando el sentir de ambos. «Sí, hijos, por favor, jamás dejen de estudiar», respondió su madre con voz entrecortada, mientras secaba sus propias lágrimas. Se abrazaron en silencio, encontrando consuelo en el amor y la fortaleza que compartían como familia. La noche llegó y se acostaron sin alimentos, sintiendo el peso del hambre y la desesperación. Al otro día, mientras observaban a sus compañeros disfrutar de abundantes comidas y presumir lo que habían llevado, Mateo y Lucas luchaban contra el vacío en sus estómagos. Se sentían excluidos, conscientes de que no podían acercarse al grupo de niños por temor a ser rechazados una vez más. Pasaban saliva mientras sus compañeros comían, anhelando poder disfrutar también de una buena comida. Sin embargo, sabían que debían resistir, aferrándose a la esperanza de que el sacrificio de hoy les traería un futuro mejor mañana. Aunque el hambre les debilitaba físicamente, su determinación por seguir estudiando y superarse nunca flaqueaba, alimentada por el amor y el apoyo incondicional de su madre. Los ojos de los niños se abrieron con asombro cuando el profesor anunció el desafío.
un concurso de proyectos tecnológicos con la promesa de una beca para estudiar en los Estados Unidos y un premio de $20,000 era una oportunidad que parecía fuera de su alcance. El silencio en el aula fue interrumpido por susurros emocionados y murmullos de incredulidad. Era una oportunidad que podía cambiar sus vidas y el destino de su pequeña institución. Para Mateo y Lucas, el anuncio era como una luz al final del túnel. A pesar de los desafíos y la adversidad que enfrentaban, este concurso representaba una oportunidad para demostrar su valía y talento. La idea de estudiar en los Estados Unidos y obtener una beca era un sueño que parecía inalcanzable, pero ahora estaba al alcance de su mano. El profesor continuó explicando los detalles del concurso, destacando la importancia de la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo. Los niños escuchaban con atención, sus mentes llenas de ideas y planes para el proyecto que presentarían. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo y Lucas sintieron una chispa de esperanza y emoción por el futuro. A pesar del entusiasmo de Mateo y Lucas por el desafío del proyecto tecnológico, se encontraron con un nuevo obstáculo: nadie quería unirse a su equipo. Las miradas desconfiadas y los murmullos de advertencia de los otros niños los dejaron solos en su determinación. «No se junten con esos niños», escucharon en más de una ocasión. «Está bien, hermano, parece que tendremos que hacer el proyecto solos», comentó Lucas con resignación. Sin embargo, la idea de enfrentar el desafío sin ayuda externa los llenaba de incertidumbre. Aunque estaban acostumbrados a luchar contra la adversidad, este nuevo reto parecía aún más difícil de superar. La falta de recursos económicos también era un obstáculo importante. Sin los medios para cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo su proyecto, se enfrentaban a un dilema aún mayor. «Bueno, ya veremos qué hacemos», murmuró Mateo, tratando de mantener la esperanza a pesar de las dificultades. Al finalizar la clase, los niños regresaron a casa entusiasmados por contar la emocionante noticia a su madre. Sin embargo, al ver la tristeza en el rostro de su madre, Mateo y Lucas sintieron un nudo en el estómago. Sabían que, aunque tuvieran la determinación y las ganas de participar en el concurso, enfrentarían muchos obstáculos debido a su situación económica desfavorable en comparación con los otros niños. «Bueno, mamá, no te preocupes, ya veremos qué hacemos», intentó consolar Mateo, aunque en su voz se reflejaba la preocupación y la incertidumbre. A pesar de todo, la determinación de los hermanos no menguaba. Sabían que tenían que encontrar una manera de superar los desafíos que se les presentaban, no solo por ellos mismos, sino también por su madre, cuyo amor y sacrificio los inspiraba a seguir adelante a pesar de las dificultades. Mientras Mateo y Lucas yacían en su cama, una idea brillante iluminó la mente de Lucas. «Hey, Mateo, ya sé qué podemos hacer», anunció con entusiasmo. «¿Recuerdas el basurero que está detrás del colegio? Tal vez podamos buscar allí algunas cosas que nos sirvan para el proyecto». Mateo asintió con interés, intrigado por la sugerencia de su hermano. A pesar de que ambos anhelaban tener juguetes de carros, nunca habían tenido la oportunidad de poseer uno. «Después de clases podemos ir a ver qué encontramos en ese lugar», propuso Lucas, recibiendo el acuerdo de su hermano. Al despertar al día siguiente, Mateo y Lucas notaron a su madre acostada, conscientes de que no tenían nada para desayunar. Sabían que solo comerían una vez al día, en el almuerzo. Lucas intentó consolar a su madre diciendo: «Mamá, no te preocupes, Dios proveerá». Con esas palabras de aliento, los dos hermanos se prepararon para enfrentar el día. Después de las clases, Mateo y Lucas se dirigieron al basurero del barrio. Allí, la gente arrojaba cosas que ya no necesitaban, desde restos de comida hasta objetos viejos. Al llegar, Mateo observó el montón de basura con sorpresa. «Vaya, hermano, ¿cómo haremos para buscar entre toda esta porquería?», exclamó,
consciente de la tarea que les esperaba. Aunque renuentes a ensuciarse, sabían que no tenían otra opción. Sin temor, se adentraron en el basurero, determinados a encontrar algo que les sirviera para su proyecto. Mientras rebuscaban entre la basura, los compañeros de la escuela pasaron por el lugar y comenzaron a burlarse de ellos. «Por fin están donde pertenecen, par de basuras», gritaban, lanzando insultos y risas burlonas. A pesar del dolor y la vergüenza que sentían, Mateo y Lucas se mantuvieron firmes en su determinación, recordando las palabras de su madre y aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. «No escuchemos a ellos, hermano. Sigamos enfocados en nuestro objetivo y dejemos que Dios haga su trabajo», respondió Mateo con voz firme y determinada a las burlas de los compañeros de escuela. Unidos por un vínculo fraternal indisoluble y un espíritu resiliente, los dos hermanos dedicaron toda la tarde a explorar entre los desechos del basurero en busca de materiales que pudieran utilizar en su proyecto. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, exhaustos y con el sol que comenzaba a ocultarse en el horizonte, Lucas avistó un bulto entre los escombros que parecía contener un motor. Era un motor de carro eléctrico de una patineta, evidentemente en mal estado. «Oye, ¿crees que esto nos podría servir?», exclamó Lucas, su voz cargada de emoción y esperanza. Decidieron llevarlo consigo a casa, a pesar del regaño que sabían que les esperaba por llegar tarde y con la comida fría. La cena fue devorada con prisa, el hambre de los niños eclipsada por la emoción del hallazgo. Lucas y Mateo discutieron apasionadamente sobre cómo podrían integrar el motor en su proyecto. Al amanecer del día siguiente, se embarcaron en su rutina habitual, aunque ahora su madre, enterada de sus actividades, les preparó un almuerzo para llevar, consciente de que estarían inmersos en el proyecto durante todo el día. Con el correr de los días, acumularon más materiales del basurero, incluyendo los restos de una silla pequeña y algunas ruedas en condiciones aceptables. Sin embargo, el desafío más grande seguía siendo unir todas las piezas y lograr que el motor funcionara. Decidieron buscar la ayuda de un vecino llamado Don, un experimentado soldador del vecindario. Don accedió a ayudarles con la condición de que su nombre apareciera en los créditos del proyecto, una solicitud que los niños aceptaron sin dudar. Con la asistencia experta de Don, lograron ensamblar las piezas de manera impresionante. Sin embargo, el mayor obstáculo surgió al intentar hacer funcionar el motor. Requería una batería recargable con gasolina, un recurso escaso y costoso en el área donde vivían. «Hermano, creo que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades», dijo Lucas, su voz llena de desaliento. «Es imposible seguir avanzando si no tenemos acceso al combustible necesario». Mateo asintió con tristeza, sintiendo cómo su sueño se desvanecía frente a sus ojos. Sin embargo, la determinación de los hermanos era inquebrantable, y sabían que debían encontrar una solución para superar este último obstáculo y seguir adelante con su proyecto. Cada día, como parte de su rutina, Mateo y Lucas se dirigían al basurero en busca de materiales que pudieran utilizar en su proyecto. La vida en ese lugar era un espectáculo desolador, marcado por la indiferencia hacia el medio ambiente. En una tarde particularmente desafortunada, mientras rebuscaban entre los desechos, ocurrió algo que sacudió sus vidas de manera inesperada y profunda. En un instante, ambos resbalaron y cayeron por un resbaladero, encontrándose en un alcantarillado cubierto de excrementos. La escena era impactante y repugnante, una representación brutal de la negligencia y la falta de conciencia ambiental. El olor acre y la visión de la suciedad los llenaron de horror y asombro. «Santo Dios, estamos en medio de todo esto», exclamó Lucas, con la voz temblorosa por el miedo y la incredulidad. Rodeados de desechos humanos, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La gente, sin ningún respeto por el medio ambiente, arrojaba sus desechos en botellas y las lanzaba al alcantarillado,
creando una masa repugnante de desechos en descomposición. En medio de la repulsión, Lucas tomó una botella, pero al moverla, esta explotó repentinamente, liberando gases atrapados por la fermentación de los desechos. La sorpresa y el desconcierto se apoderaron de los niños ante este fenómeno. «¿Cómo puede ser posible esto?», preguntó Lucas, su mente girando con la incredulidad ante lo que acababan de presenciar. Pronto descubrieron que las botellas y bolsas estaban llenas de gases generados por la descomposición de los desechos, creando un ambiente peligroso y volátil. La experiencia fue impactante y dejó una impresión indeleble en los hermanos. Reflexionaron sobre la urgencia de encontrar soluciones creativas y sostenibles para enfrentar los desafíos ambientales que enfrentaba su comunidad. La idea comenzó a tomar forma en sus mentes. ¿Podrían estos gases, de alguna manera, convertirse en una fuente de energía útil y limpia? Al día siguiente, decidieron no regresar al basurero. En su lugar, tenían una idea que podría revolucionar la industria y ayudar a mitigar los impactos ambientales negativos. En la escuela, Mateo y Lucas se acercaron al profesor para solicitar acceso a la biblioteca. Querían profundizar en su comprensión de la química y la ciencia detrás de la conversión de desechos en combustible. Con solo 10 días antes de la presentación del proyecto, se embarcaron en una búsqueda intensiva de conocimientos. A medida que sumergían en los libros de química y tecnología, descubrieron un proceso complejo pero viable para convertir los desechos en una forma de energía utilizable. Aunque enfrentaron numerosos desafíos y obstáculos en el camino, no se rindieron ante la adversidad. Con determinación y perseverancia, experimentaron con diferentes métodos y técnicas hasta que finalmente lograron encontrar una solución prometedora. La búsqueda de una alternativa sostenible y limpia para el combustible se convirtió en su misión personal, impulsada por la convicción de que cada pequeña acción cuenta en la lucha contra la degradación ambiental. A medida que se acercaba el día de la presentación del proyecto, Mateo y Lucas trabajaron incansablemente para perfeccionar su idea y prepararse para compartir su visión con el mundo. Mateo y Lucas se sumergieron en su proyecto con una determinación inquebrantable. Recolectaron materiales a su alrededor, tuberías de plástico, recipientes de vidrio y herramientas simples. «¿Crees que realmente podamos hacer esto?», preguntó Mateo, mirando los materiales improvisados. «Claro que sí. Solo tenemos que intentarlo», respondió Lucas con entusiasmo, sosteniendo una botella de plástico en la mano. Juntos, comenzaron a tratar las aguas residuales recolectadas, filtrando los sólidos suspendidos con arena y carbón activado. «Esto es asqueroso», comentó Mateo, mientras vertía las aguas turbias en el filtro improvisado. «Pero vale la pena si podemos hacer funcionar esto», respondió Lucas, decidido a continuar. Con cuidado, construyeron un pequeño reactor biológico con las muestras de agua y una mezcla de microorganismos recolectados. «¿Crees que estas bacterias podrán hacer su trabajo?», preguntó Mateo, observando el agua burbujeante en el recipiente. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Lucas, con una sonrisa de determinación. Mientras trabajaban, escuchaban las risas burlonas de sus compañeros de escuela. «Miren a esos dos, jugando a ser científicos», se burlaban. Pero Mateo y Lucas no se dejaron intimidar, concentrados en su tarea. Lentamente, el proceso avanzaba. Construyeron un pequeño biodigestor para simular la digestión anaeróbica, utilizando botellas de plástico y tuberías. «Esto se está volviendo realmente complicado», admitió Mateo, mientras ajustaban las conexiones del biodigestor. «Pero lo lograremos», respondió Lucas, mirando con determinación el aparato en construcción. A medida que el biogás comenzaba a producirse, los hermanos enfrentaban nuevos desafíos: purificar el gas y realizar pruebas de combustión. «¿Crees que podremos usar esto como combustible?», preguntó Mateo, observando el biogás en una bolsa de plástico.
Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Lucas, encendiendo una pequeña llama. Con un suspiro de alivio, vieron cómo la llama quemaba brillantemente, indicando el éxito de su experimento. «Lo logramos, hermano», exclamó Mateo, abrazando a Lucas con alegría. «Sí, lo logramos», respondió Lucas, con lágrimas de emoción en los ojos. A pesar de los desafíos y las burlas, Mateo y Lucas demostraron que con determinación y trabajo duro, incluso los sueños más audaces pueden hacerse realidad. Y así, con su ingenio y perseverancia, los dos hermanos habían encontrado una solución innovadora para convertir las aguas residuales en combustible, marcando el inicio de una nueva aventura en su camino hacia el éxito. Mateo y Lucas celebraron con alegría el éxito de su experimento al haber convertido las aguas residuales en combustible. Con cerca de 2 galones de biogás en su poder, estaban listos para enfrentar el siguiente desafío: probar su combustible en el carrito de madera que habían construido con tanto esfuerzo. «Esto es emocionante, ¿no crees?», exclamó Mateo, mirando el combustible con admiración. «Definitivamente». «Pero ahora viene la prueba más grande», respondió Lucas, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Con cuidado, los hermanos conectaron el carrito a la batería de un automóvil, siguiendo las instrucciones que habían encontrado en un libro de química. Sin embargo, las primeras pruebas no tuvieron éxito. El carrito no se movía y la decepción se reflejaba en los rostros de los niños. «¿Qué crees que hemos hecho mal?», preguntó Mateo, frustrado. Lucas frunció el ceño mientras revisaba el libro. «¿Es esto?», exclamó de repente, señalando un proceso crucial que habían pasado por alto. «Tenemos que purificar el biogás antes de usarlo como combustible», explicó Lucas, con determinación en su voz. «Eso significa que tenemos que recolectar nuevas muestras de aguas residuales y seguir los pasos correctamente esta vez», agregó. Mateo asintió con determinación. «Entonces, vamos por ello», exclamó, animando a su hermano. Juntos, recolectaron nuevas muestras de aguas residuales y repitieron el proceso de tratamiento y digestión anaeróbica, asegurándose de seguir cada paso con precisión. Mientras trabajaban, intercambiaban ideas y compartían descubrimientos, emocionados por la perspectiva de mejorar su combustible. Después de completar el proceso, recolectaron el biogás purificado con una sensación de anticipación. Con cuidado, conectaron nuevamente el carrito a la batería del automóvil y llenaron el tanque con el combustible recién obtenido. «Espero que funcione esta vez», exclamó Mateo, mientras giraba la llave de encendido. Para su asombro y alegría, el carrito se puso en marcha, avanzando lentamente pero con seguridad. «Lo logramos, hermano», gritó Lucas, emocionado, mientras el carrito avanzaba por el camino. «Sí, lo hicimos», respondió Mateo, con una sonrisa de oreja a oreja. Con cada vuelta que daban alrededor del vecindario, la emoción de los hermanos crecía. Habían superado todos los obstáculos y habían demostrado que, con determinación y trabajo duro, incluso los sueños más grandes pueden hacerse realidad. Así, Mateo y Lucas celebraron su triunfo mientras el carrito de madera avanzaba, impulsado por el combustible que habían creado con sus propias manos. Era un momento de orgullo y satisfacción, y marcaba el inicio de una nueva era de innovación y éxito para los dos hermanos. Al llegar la noche, Mateo y Lucas compartieron emocionados con su madre, Sita, el descubrimiento que habían logrado. «Mamá, mamá, creo que hemos creado algo que puede sacarnos de esta situación y tú ya no tendrás que trabajar más», exclamaron los niños, con los ojos brillantes de emoción. Sita los miró incrédula, pero sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de un poder que los niños habían internalizado profundamente. El día de la exposición de proyectos finalmente llegó, y el salón se llenó de entusiasmo y expectativas. Los proyectos infantiles, aunque ingeniosos,
Parecían pálidos en comparación con el trabajo de Mateo y Lucas. Había volcanes que expulsaban espuma, carritos con luces parpadeantes y hasta un pequeño automóvil a control remoto. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo que los hermanos habían logrado. Cuando llegó el turno de Mateo y Lucas, el jurado se acercó con curiosidad. «¿Y ustedes qué tienen por aquí?», preguntó uno de los miembros del jurado, mientras sus compañeros de clase se burlaban de su proyecto. «Trajeron un carrito de basura», se escuchaba entre risas y murmullos. Pero en la mente de los hermanos solo resonaban las palabras alentadoras de su madre. Con determinación, Mateo tomó la palabra y comenzó a explicar el enfoque de su proyecto. «El proyecto que les presentamos hoy no se trata solo del carro en sí, sino del método que utilizamos para que funcione», comenzó, ignorando las risas y burlas a su alrededor. Lucas, siguiendo el plan, presionó un botón y el vehículo cobró vida, sorprendiendo a todos en la sala. «Parece el carro de los picapiedras», se burló uno de sus compañeros, intentando menospreciar el esfuerzo de los hermanos. Pero Lucas no se dejó intimidar. «Sé que esto no les sorprende», continuó, «pero no me creerán si les digo de dónde sacamos este combustible». El jurado, intrigado, esperaba una explicación. «¿De la gasolinera?», sugirió uno de ellos, pero Mateo negó con la cabeza. «Lamento decirles que no», respondió con seriedad. «No tenemos dinero para comprar ese combustible». Con un gesto dramático, sacaron una bolsa con excremento y aguas residuales. «Todo esto que ven aquí fue procesado químicamente para generar combustible de muy buena calidad». El jurado quedó atónito ante la revelación. «¿Cómo hicieron este proceso?», preguntaron, incrédulos. Los niños, con orgullo, mostraron la máquina que habían creado para generar el combustible, explicando cada paso del proceso mientras lo llevaban a cabo ante los ojos asombrados de todos. Mientras observaban la demostración, el salón quedó en completo silencio. Todos eran conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario, algo que tenía el potencial de cambiar por completo la industria en la India, un país conocido por su grave problema de contaminación y abundancia de aguas residuales. El proyecto de Mateo y Lucas no solo había demostrado su ingenio y habilidad, sino que también había destacado la importancia de la creatividad y la innovación para abordar los desafíos más apremiantes de la sociedad. Al final de la exposición, los hermanos recibieron el reconocimiento y el aplauso del jurado y sus compañeros, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida y un gran paso hacia un futuro prometedor. El director de la escuela se acercó al micrófono con una sonrisa radiante en el rostro, conmovido por el logro de Mateo y Lucas. «Queridos estudiantes, padres de familia y distinguidos invitados, hoy hemos sido testigos de algo verdaderamente extraordinario», comenzó, su voz resonando en el salón lleno de gente. «Lo que Mateo y Lucas han logrado es un ejemplo inspirador de perseverancia, ingenio y determinación. Han demostrado que no importa de dónde vengas o cuántos obstáculos enfrentes, siempre y cuando tengas la voluntad y la valentía de perseguir tus sueños, el éxito es posible». Las palabras del director fueron recibidas con un estruendoso aplauso, pero antes de que pudiera continuar, el presidente de investigación científica, quien era el encargado del proyecto a nivel nacional, tomó la palabra. «Estoy verdaderamente impresionado por el ingenio y la creatividad demostrados por estos jóvenes científicos», expresó, con una mirada de admiración hacia Mateo y Lucas. «Su proyecto tiene el potencial de revolucionar no solo la industria, sino también el mundo en general. Son un ejemplo para todos nosotros de lo que se puede lograr con determinación y pasión por la ciencia». Los niños se miraron el uno al otro, aún asombrados por la magnitud de lo que habían logrado. Mientras tanto, su madre observaba con lágrimas en los ojos, incapaz de contener la emoción y el orgullo que sentía en ese momento. «Y ahora,
Permítanme presentar a la verdadera heroína de esta historia, anunció el director, dirigiéndose hacia la madre de Mateo y Lucas. Ella ha sido un faro de inspiración y apoyo para estos valientes jóvenes, y sin su amor y orientación, este logro nunca habría sido posible. La madre, con humildad y gratitud en su corazón, se levantó para recibir el reconocimiento de la multitud. Queridos amigos, quiero agradecerles a todos por sus palabras amables y por apoyar a mis hijos en su viaje, dijo, con voz temblorosa por la emoción. Siempre les he enseñado que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, nunca deben renunciar a sus sueños. Y hoy, gracias a su perseverancia y determinación, han alcanzado las estrellas. Los aplausos resonaron una vez más en la sala, llenando el espacio con un sentimiento de admiración y gratitud. Mientras tanto, Mateo y Lucas se abrazaron a su madre con gratitud y alegría, sabiendo que juntos habían superado todas las adversidades y alcanzado un triunfo que cambiaría sus vidas para siempre. Y con el cheque del premio en sus manos, miraron hacia el futuro con esperanza y confianza, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara en el camino hacia un futuro brillante y prometedor. Después de graduarse en la Universidad de Estados Unidos, Mateo y Lucas regresaron a su pueblo natal en la India. Con el apoyo financiero de una empresa internacional interesada en su proyecto de combustible a partir de aguas residuales, establecieron una institución de investigación científica en su comunidad. Con el tiempo, su institución se convirtió en un centro de excelencia, atrayendo a científicos y estudiantes de todo el mundo interesados en abordar los desafíos medioambientales y promover la innovación tecnológica. A medida que el éxito de Mateo y Lucas crecía, también lo hacía su deseo de devolver a su comunidad y ayudar a otros a alcanzar su potencial. A través de su institución, ofrecieron oportunidades de educación y empleo a los jóvenes locales, inspirándolos a perseguir sus propios sueños y contribuir al desarrollo de su comunidad. La madre de Mateo y Lucas, aunque no pudo acompañarlos en su viaje a Estados Unidos, estaba orgullosa de ver cómo sus hijos habían superado todas las adversidades y se habían convertido en líderes en su campo. Su historia inspiró a muchos en su pueblo y más allá, recordándoles la importancia de creer en sí mismos y perseverar a pesar de los desafíos. La lección de la historia de Mateo y Lucas es clara: no importa cuán difíciles sean las circunstancias, nunca debemos perder de vista nuestros sueños. Con determinación, apoyo y fe en nosotros mismos, podemos superar cualquier obstáculo y lograr el éxito.